Amigos de cada una de las diferentes emisoras que a esta hora están visitando nuestro sitio web, reciban un saludo cordial. Hoy vamos a aprender cómo crear un spot radial o cómo crear mejor una cuña de radio para que suene en nuestras diferentes emisoras. Lo primero que hacemos es abrir el programa Adobe Audition versión 3.0. Ustedes pueden abrir cualquiera de las versiones que tengan de Adobe Audition. Sin embargo, este tutorial va dirigido a esta versión 3.0 de Adobe Audition. Le damos clic en grabar, aceptamos y damos inicio a la grabación. Una emisora con una programación diferente no es un sueño, ahora es una realidad. Sintoniza nuestra emisora. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. Como lo ven, tenemos varias tomas para observar cuál es la mejor. Ahora proseguimos a seleccionar lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Con clic izquierdo en el mouse, iluminamos y arrastramos hacia la parte trasera y vamos a dar escuchar con la barra espaciadora. Una emisora con una programación diferente no es un sueño, ahora es una realidad. Sintoniza nuestra emisora. Bueno, esto es lo que nos sirve. Se tranca un poquito por el procesador que está muy cargado, tengo varias aplicaciones abiertas. Sin embargo, vamos a continuar. Esto no nos sirve y esto sí nos sirve. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. Escuchamos. Una emisora con una programación diferente no es un sueño. Ahora es una hora realidad. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. Seleccionamos la parte última. Vamos a aplicar el proceso de limpieza. Nos venimos a esta opción. Nuevamente lo repito, nos venimos a esta opción donde nos aparecen como unos puntitos. Eso se llama eliminar ruido. Capturamos ese perfil. Capturar perfil significa capturar una muestra del ruido que usted desea limpiar. Esperamos que se cargue. Como lo ven, el rojo es el nivel de ruido y el amarillo es el nivel de limpieza que vamos a aplicar a nuestra pista de audio. Seleccionamos toda la fila. Previsualizar es escuchar. Escuchemos. Una emisora con una programación diferente, no. El nivel de limpieza que nosotros apliquemos depende de lo alto que hayamos grabado la voz. Eso sí es a disposición de cada quien. Si su nivel de ruido es muy alto comparado con la voz, se le va a distorsionar. Por eso es preferible que cuando vayamos a grabar nos demos cuenta que el nivel de ruido que está entrando en nuestra grabación sea el mínimo que nosotros podamos tener. Le damos a aceptar. Él empieza automáticamente la limpieza. Bien, se ha disminuido el nivel de ruido. Escuchamos nuevamente. Una emisora con una programación diferente no es un sueño, ahora es una realidad. El truco de la edición de audio consiste en escuchar, escuchar y volver a escuchar. Vamos a cambiar el tono con el que grabamos nuestra pista de audio para corregirlo. Nos venimos a esta opción que parece como un tenedor. Aquí nos aparece el nombre, en este caso es corrección de tono. Ustedes no lo ven en la pantalla, pero tan pronto estén en esa opción van a poder identificarla. Para que estas aplicaciones que salen en la parte superior de mi programa le salgan el suyo, les recomiendo que observen el otro video que está dentro de esta misma página web que dice configuración del software Adobe Audition 3.0. Venimos acá, yo ya tengo predeterminados los tonos con los que grabo mis publicidades, en este caso es Do mayor o C mayor. Le doy a aceptar. Una emisora con una programación diferente no es un sueño, ahora es una realidad. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la compresión profesional. Nos venimos a esta opción, compresor multibanda, y con esto seleccionamos, una vez aquí seleccionamos Internet Delivery. Tan pronto seleccionamos Internet Delivery, le bajamos un poquito aquí al volumen y le damos play. Una emisora con una programación diferente no es un sueño, ahora es una realidad. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. Le damos a aceptar y miren cómo se nos empieza a nivelar la pista de audio. Nos volvió a aparecer el nivel de ruido. Eso es normal porque le dimos comprimir toda la pista, entonces se nos comprimen todos los niveles hasta el ruido. Nos vamos a edición, eliminar silencio, le damos a aceptar.
Ya se nos fue el ruido. Una emisora con una programación diferente no es un sueño. Ahora es una realidad. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. ¿Qué venimos a hacer? Nuevamente le aplicamos el nivel de limpieza que teníamos ahí seleccionado. Pero yo creo que esta vez se lo voy a aplicar por ahí en un 50%. Sin embargo, ustedes lo aplican a su criterio. Le doy a aceptar. Ha disminuido. Me vengo a efectos. Directs. Yo ya tengo unos plugins instalados. Les recomiendo que busquen plugins para Adobe Audition versión 3.0 o cada una de sus diferentes versiones. En este plugins busco Max Bass. Es bajo agresivo para que nuestra voz suene un poquito como más gruesa. Si ustedes no quieren que les suene, pues ya es a libertad. Sin embargo, pues todo lo que podamos hacer para que nuestra voz se mejore y sea más agradable a los oídos de nuestros radioescuchas será mucho mejor. Selecciono agresivo, previsualizo o escucho. Una emisora con una programación bajo. Diferente no es un sueño, ahora es una realidad. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. Una emisora con una programación... Lo que acabé de hacer ahí fue bajarle, porque cuando arrancamos esta parte se me colocaba rojo, indicándome que estaba saturado el audio. Entonces yo lo voy a aceptar, como ya no quedó saturado cuando empezó a sonar. Y escucho. Una emisora con una programación diferente no es un sueño. Ahora empiezo a eliminar los espacios que hay. Una emisora con una programación diferente no es un sueño. Ahora es una realidad. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. Listo, aquí agarro y selecciono con control C, copio eso. Con control Z deshago cada uno de los diferentes cambios que había hecho. Control Z. Bueno, hasta ahí, para tener la pista original. Una emisora con una programación diferente. Este es el audio original. Aquí le doy crear un silencio de 10 segundos para separar las pistas. Y pego lo que tenía en el portapapeles, que en este caso sería la original de segunda. Y la primera, la convertida o la que ya está comprimida. Le doy un volumen de 100 en este lado. Y procedo a guardarlo. La ubicación es libre, ustedes la pueden hacer donde quieran. Aquí le vamos a dar el nombre. O para cuña. En MP3, yo siempre guardo en MP3 porque es que aunque dicen que el archivo MP3 es de menor fidelidad, sin embargo, me ocupa menos espacio. Tenemos que mirar esto. Y cuando lo estamos haciendo, pues se compensa una cosa con otra. Guardamos. Perfecto, se ha guardado. Una emisora con una programación diferente. Una emisora con una programación... Sin embargo, ahí observamos cómo nos quedó realzada. Control M de mamá en el teclado para pasar a la multipista. El fragmento seleccionado seleccionamos con clic izquierdo sostenido en nuestro mouse. Inicio con la barra espaciadora, le colocamos a sonar. Una emisora con una programación diferente no es un sueño, ahora es una realidad. Nos vamos a buscar las cortinas que adornarán esta producción. Yo tengo todo seleccionado en una carpeta especial donde tengo todo para las diferentes producciones de audio que realizo. Voy a buscar una cortina. Cortina Tecno para cuñas. Para que suenen. Para que suenen debe estar oprimido reproducción automática. Tan pronto le demos, nos ubiquemos sobre cuál pista va a empezar a sonar. Sobre cada pista va a empezar a sonar. Esa me parece buena. Sin embargo, voy a seleccionar otras dos. También me llama la atención. La dejo que se cargue. Son muy cortas las pistas que yo tengo para la producción de estos jingles o comerciales. Vamos a buscar otro. Right now I'd like to introduce. Solo tomo un poquito de esta, le doy cancelar y se me carga un fragmento de lo que necesito. Cargo el parcial y arrancamos lo que es la edición. Se carga arrastrándolo hasta y soltándolo hasta el lugar donde vamos a trabajar. Les recomiendo que siempre tengan el off en la segunda y dejen el primero para cortar o hacer pegues. Y en el tercero, las cortinas. Una emisora.
Valiéndonos de estos puntos, le bajamos el nivel de volumen a nuestra producción. Se escuche mucho mejor. Una emisora con una programación diferente no es un sueño. Ahora es una. Con C corto o con control K en mi teclado, divido. O simplemente selecciono y bajo. Pero como no quiero hacer eso, sino lo que quiero es agarrar y subir acá, entonces voy a aplicarle un efecto que me denote como que el disco se me está rayando. Vengo a esta opción, turnable Losing Power, le doy a aceptar. Y tan pronto le dé eso, se me va a distorsionar en caída el audio. ¿Escucho? No es un sueño. No es un sueño, escuchemos. No es un sueño. No es un sueño, entonces aquí simplemente agarro el pedacito que necesito, suprimo. Y de aquí le bajo el volumen. Este cuadrito que nos aparece en las esquinas es para bajarle el volumen o subirle el volumen de diferentes maneras. Ahí viene el otro efecto que le voy a aplicar. ¿Se recuerdan que les dije que dejaran la primera y la segunda para efectos de voz? Y la segunda para efectos. Y la tercera y cuarta para efectos de audio. Ahora. Listo. Escuchemos. Ahora es una realidad. Sintonízanos de lunes. Ahora es una realidad. Y como son varias cortinas. Ahora es una realidad. Como es varias, son varias cortinas para construir esta promo, acercamos la otra. Subimos el audio y bajamos este. Sintonízanos. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. Realidad. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. Ahí. Voy a aplicarle otro efecto a la voz y me vengo, en este caso, dándole doble clic sobre la pista, la paso a pista normal para empezar a trabajarle. Ya la tengo. Sintonízanos de lunes a viernes por copio. Este dial. Con control C copio y lo pego más adelantito para aplicarle un efecto rápido como el que aparece en los comerciales cuando dice el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Bueno, esto aparece en Colombia, no sé en otros países. Vamos a darle en esta opción, en este icono, y Fast Talker, o si no, Speed Up, pero escuchemos en Fast Talker, pasémoslo hasta 180 y escuchemos, previsualizando. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. A viernes. Listo, aceptar, ese era el efecto que quería lograr, comprimido. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. Me voy con F12 nuevamente para seguir trabajando. Corto. Yo tengo mi computador configurado para cortar con C en el teclado. Sin embargo, por defecto este programa trae en esta versión 3.0 el comando control más K para cortar. Control más K. K de kiosco o de Kiko. Voy a buscar otro efecto que adornará esta promoción. Me gusta ese remate. Solo es un fragmento lo que necesito. Lo agarro, lo copio. A viernes por este dial. Sintonízanos de lunes a viernes. Por este dial. La voy a correr un poquito más atrás para que entre. Por este dial. Sintonízanos de lunes a viernes. Por este dial. No se entiende casi la L. Por dial. Este dial. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. La corro un poquito más para atrás para que caiga en el tiempo de la música. Quienes son músicos saben que la música se compone de tonos y de tiempos. A la hora de hacer un montaje es indispensable que tengamos bien claro este concepto para que nuestra voz caiga en los tiempos de la canción que vamos a montar.
Sintonízanos de lunes a viernes por este. Le bajamos volumen un poquito. Y aquí que caiga. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. Para despedir vamos a meterle un efecto. No siempre es bueno meterle todo este tipo de efectos. Sin embargo, depende de la cuña que estemos haciendo. Voy a buscar otro efecto con el que voy a rematar esta producción que ya he hecho. Ya sé cuál es el que quiero colocar ahí, ya me lo imaginé. Exacto, ese de despedida. Espero que se me cargue. Listo. No es por este dial. Aquí le bajo el volumen para que no se encuentre hasta allá. Por este dial. Y así estuvo construida la cuña. Edición, rebotar a nueva pista todos los clips de audio de la sesión para mezclar y poder pasar a escuchar la cuña que hemos realizado. Vamos a esperar unos segundos mientras se nos termina de mezclar. Ya se ha mezclado nuestra cuña. Inicio, barra espaciadora y escuchamos. Una emisora con una programación diferente no es un sueño. Ahora es una realidad. Aquí le doy el nombre que le voy a dar. Promo 1. No sé. Promo 1 es el nombre que le estoy dando a esta producción de audio formato MP3. Y la voy a guardar en mi PC. En datos de Promo 1. Espero unos segundos. Automáticamente se empieza a guardar. Pero también la voy a guardar en el escritorio de mi computador. Vengo aquí, me ubico en la parte del escritorio. Le doy guardar. Aquí se demora un poquito menos que anteriormente. Ya se acabó de guardar. Minimizo. Promo 1, aquí está. Es esta. Escuchemos a ver cómo suena. Dándole doble clic. Una emisora con una programación diferente no es un sueño. Ahora es una realidad. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. Esa fue la cuña que nosotros acabamos de hacer. Escuchémosla. Una emisora con una programación diferente no es un sueño. Ahora es una realidad. Sintonízanos de lunes a viernes por este dial. De esta manera hemos terminado este tutorial en el que les explicamos de qué manera se podía crear una promo. Como acaban de escuchar, no tiene ningún dial asignado. Esperamos que les puedan servir para sus emisoras. Un abrazo fraternal. Se despide de ustedes Johnny Nieto Rojas. Y los invito para que continúen visitando nuestro sitio web, nuestro canal podcast en SoundCloud, también nuestro canal de videos en YouTube y, por supuesto, nuestra página web de The Power Mix. Abrazo fraternal.